Que se han hecho, yo creo que no hay mucho que señalar, sobre todo porque si hacemos un ejercicio, si intentamos hacer un ejercicio, podemos verificar que todas las cosas que se han dicho parten de una falsa premisa. Se ha dicho, por ejemplo, que hay centros de votación donde vota el 100% de los electores. Eso es falso. Tengo aquí para mostrarte, por ejemplo, unos reportes que hace el propio Consejo Nacional Electoral, donde refiere en algunos de los centros de votación, digamos, referidos, denunciados, ¿verdad?, el número de electores que están inscritos en ese centro de votación. Por ejemplo, dice el centro de votación en el estado Falcón, municipio Falcón, parroquia Buenavista, centro de votación, Escuela Básica Bolivariana, Manuel Ferrer Romero, mesa 5. Tiene electores esperados 530, votos escrutados 381. Entonces, que son, digamos, los datos esenciales que comportan este reporte. Vale decir que no hay 100% de participación. La misma situación se repite en otro centro de votación, en Nueva Esparta, municipio Mariño, Por la Mar, unidad educativa, doctor Raúl León y mesa 7. Votos esperados 563, votos escrutados, perdón, electores esperados 563, votos escrutados 434. No corresponde al 100%. Y podría mencionarte así todos. Todos, con muchísima responsabilidad lo decimos, los centros de votación que están referidos en eso. Entonces, para nosotros eso se desecha. Eso no es un argumento sobre el cual haya que ahondar. La verdad en Venezuela, y eso es así desde hace mucho tiempo, es que los muertos no votan. Y eso es una. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sobre lo que hay que llamar quizás la atención, ¿no? Aquí se ha pretendido cabalgar sobre hechos de muy ingrata recordación, pero que han sido superados por un sistema electoral que ha sido validado, reconocido y refrendado una y otra vez. ¿De qué manera? Con las auditorías. Tenemos, por ejemplo, auditoría al registro electoral, las actas firmadas por todas las organizaciones con fines políticos que están participando, que han participado en el proceso electoral, en este caso del 7 de octubre, 16 de diciembre y 14 de abril, porque recuerda que utilizamos el mismo registro, ¿verdad? Partido Socialista Unido de Venezuela, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, Alianza Bravo Pueblo, Movimiento Primero Justicia, Movimiento al Socialismo, Gente Emergente, ORA, Podemos, Voluntad Popular Activa, Partido Comunista de Venezuela, es decir, Proyecto Venezuela, Opina, organizaciones con fines políticos, todas que han suscrito las actas. Esta se refiere a la del registro electoral. Esta, por ejemplo, se refiere a los cuadernos de votación. ¿Qué es la auditoría de los cuadernos de votación? La auditoría de los cuadernos de votación es la verificación impresa, mesa a mesa, de lo que ya se ha auditado cuando se hace la auditoría del registro electoral. ¿Cierto? Entonces, digamos, es como una segunda validación de ese registro electoral. Igualmente, suscrita por todas las organizaciones con fines políticos que están participando en el proceso. Luego tenemos, por ejemplo, la auditoría del sistema biométrico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no existe, el registro electoral venezolano históricamente ha venido siendo verificado, auditado, las organizaciones políticas han participado de ello, previo al proceso electoral. Y todos saben y conocen exacta y perfectamente cómo acuden a un proceso electoral y cuál es el registro electoral con el cual se está acudiendo. Entonces, una vez más, lo que es importante para las venezolanas y los venezolanos, que pudieran sentir alguna inquietud por esas pretensiones de premisas que se intentan levantar, que como te he demostrado, son falsas, parten de un falso supuesto. Entonces, yo no puedo entrar a responder esto. Esto parte de un falso supuesto, allí no hay nada que responder. Pero en general, el registro electoral en Venezuela es auditado, es certificado por las organizaciones con fines políticos y se valida en una segunda instancia, digámoslo así, cuando se auditan los cuadernos de votación. Y para efectos de la elección del 7 de octubre, por primera vez que incorporamos también el sistema biométrico, de autenticación biométrica, se validó también y allí sabíamos perfectamente cuál es, digamos, el escenario de huellas capturadas. Incluso acuérdate que hicimos aquella jornada adicional de captación de huellas, etcétera, etcétera. Es decir,
para todos los efectos, para todas las organizaciones con fines políticos, el panorama del registro electoral, de los cuadernos de votación, amén de todas las auditorías tecnológicas que también se hacen, estaba perfectamente establecido, perfectamente claro, perfectamente transparente y perfectamente certificado. Ya para finalizar, ese proceso además...